seguir adelante con su sueño en el Gran Rojo, se presenta en este escenario. Chantal Galloso, musical Amazonas. Aguanta cualquier clima, soy una fábrica de humo, mano de obra campesina para tu consumo, frente de frío en el medio del verano, el amor en los tiempos del cólera, mi hermano. Soy que nace y el día que muere, con los mejores atardeceres, soy el desarrollo en carne viva, un discurso político sin saliva, las caras más bonitas que he conocido, soy la fotografía de un desaparecido, la sangre dentro de tus venas, la espina dorsal del planeta en mi cordillera. Soy lo que me enseñó mi padre, el que no quiere a su patria, no quiere a su madre. Soy América Latina, un pueblo sin pierna, pero que camina. Oye, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores, tú no puedes comprar al viento, tú no puedes comprar al sol, tú no puedes comprar la lluvia, tú no puedes comprar el calor, tú no puedes comprar las nubes, tú no puedes comprar los colores, tú no puedes comprar mi alegría, tú no puedes comprar mis dolores. ¡Viva la América! Chantal Galloso. Chantal Galloso, su presentación en este viernes de eliminación, que debemos entender también, a propósito de su presentación durante la semana, como un compromiso con lo que nos incumbe a todos, en este caso, el futuro del planeta. ¿Sí? La suerte de la Amazonía, que también es la suerte de nosotros. Querida Chantal, felicitaciones. Mire el aplauso de sus compañeros ahí en el clan. Del público, el jurado está tomando decisiones, las discute, toma apuntes, notas, porque tendrá que rescatar a uno de ustedes. ¿Cómo se sintió Chantal? Chantal Galloso. Qué bien. ¿Sí? Sí. La niña que participó con usted ahí. ¿Sí? ¿Quién es? Laurita. ¿Había participado? Antes había participado con hartos montajes. Era alumna de la Rosita Piola. Muchas gracias. Ella entendió lo que estaba haciendo, ¿no es cierto? Sí, yo le expliqué de qué trataba para que se interiorizara y también estuviera como en la misma sensación. Muchas gracias, Chantal. Gracias por su presentación. Vamos a ver, ahí está el jurado tomando una decisión. Discute Maite Montenegro con Claudia Miranda, con Mario Guerrero también. Mientras el jurado también se está preparando para evaluar el siguiente montaje. ¿Usted